Hola a todos, en esta ocasión os hablaremos de Socrative. Socrative es una herramienta web para crear cuestionarios en línea que nos permitan hacer una evaluación más o menos ludificada en directo en la clase. Funciona un estilo similar a Kahoot o Mentimeter. Para utilizar Socrative tendremos que crearnos una cuenta como profesor y una vez accedamos tendremos un panel parecido a este. Como veis, hay distintas pestañas, son inicio, biblioteca, clases, informes y resultados. Y arriba tenemos un código que es el que permitirá a nuestros alumnos identificarse y entrar a, la, a los cuestionarios que vayamos lanzando. Como veis, en inicio os deja a iniciar distintos modos, pero lo primero que necesitamos para poder empezar y lanzar un cuestionario es ir a biblioteca y crear un cuestionario. Haremos clic en añadir, prueba nueva, pondremos un título. Y a continuación iremos, iremos añadiendo preguntas. Yo os voy a enseñar un ejemplo que es el que viene creado por defecto por la aplicación. Y como veis, hay, hay distintos tipos de preguntas. Tenemos preguntas de elección múltiple, preguntas de verdadero o falso, o preguntas también de respuesta corta. Una vez tengamos el cuestionario creado, volveremos a inicio y elegiremos la manera de empezar el cuestionario de evaluación. Tenemos tres opciones principales: arriba, prueba, carrera espacial y pregunta final. Las dos primeras son modos en los que podemos iniciar un cuestionario. La versión de prueba, haremos clic ahí, haremos clic en el cuestionario con el que queremos jugar y se nos abren tres modos distintos. Feedback instantáneo ofrece a los alumnos las soluciones a la respuesta de forma automática. Abrir navegación permite a los alumnos responder las preguntas en cualquier orden y poder revisar sus respuestas antes de enviar el formulario. Más o menos a un formato parecido al que tenemos en las aulas virtuales normalmente. Por último, un ritmo moderado por el profesor es el propio profesor el que va controlando y decidiendo cuánto tiempo requiere cada pregunta. Y va controlando un poco el ritmo del cuestionario. Podemos elegir otros, otros ajustes como hacerlo anónimo o pedirles el nombre, ordenar aleatoriamente las respuestas, mostrar puntuación final, etc. Otra modalidad de iniciar el cuestionario es la carrera espacial. Esto es un modo más ludificado. Nuevamente, en el primer paso se nos pedirá que elijamos el cuestionario con el que queremos... Jugar y luego en los ajustes, este es un modelo en el que los alumnos van a jugar obligatoriamente por equipos, podemos elegir nosotros el número de equipos que queremos que haya y también podemos decidir si queremos que sean los propios estudiantes quienes elijan sus grupos o si queremos que se asignen automáticamente. En, este, eh, en, este modal, en esta modalidad, los alumnos jugarán con una especie de, con una especie de carrera para ver quién y sus respu las respuestas correctas permitirán a los distintos equipos ir avanzando en esa carrera. Podemos añadir también un cuestionario, una cuenta atrás para dar un poco más de, de emoción al, al juego. Y tenemos otras configuraciones como ordenar aleatoriamente las preguntas, las respuestas o mostrar un feedback por cada pregunta. La, pregunta, la modalidad de pregunta final nos permite eh, evaluar un poco la actividad que, que hayamos hecho. A los alumnos se les, pre, se les harán preguntas de qué han aprendido hoy, qué es lo que han encontrado más fácil, qué es lo que han encontrado más difícil. Por último, tenemos tres opciones que son pregunta rápida. La idea, es que, la idea es una forma de obtener un feedback uh, más instantáneo de, por parte del alumnado para una pregunta más concreta, que en este caso tendremos que plantearla eh, de forma oral o escribiéndola en la pizarra de una forma más tradicional. Y, la, y, y Socrative lo que nos ofrece es la, la, la opción de interactividad. Tenemos opción de respuesta múltiple, verdadero o falso o respuesta corta. Bien, esperamos que os haya gustado este tutorial y que le saquéis el máximo provecho posible a Socrative. Un saludo.